Joe sure put us through a whole lot of trouble. Wait, he's not here. What? When did he disappear? Nice try. But things like that will get you killed, brother. Bendero. I was curious. I had to see the latest harmonizer model for myself. Shut up! What a waste to give it to someone like you. There are far too many modified humans in this world for my taste. You never said anything about killing them. Change of plans. On whose authority? Yours? Heisenberg's plan was to keep them distracted while he started up the frontier system. The warming would bring about the end of the Acrid and transform this into a green paradise. Then when they saw the result, they would come to see the light. The only green fields you'll be seeing are the Elysian variety. What? Seeing as how nothing will be left alive on this rock once the frontier system is set into motion, all this talk of heating the planet is only after all life has been exterminated. That can't be. Now. Harbingers of a new tomorrow. A message for us officers. I'll let you listen to this one. For 150 years, colonists have endured the unpredictable conditions of this planet. Endless battles against the mysterious Acrid, the Separatists who have formed the Snow Pirates and dog our every step with constant violence. But now, the Frontier System will deliver us from our tormentors. Clean energy will set it into motion and rid us of the Acrid and other unpleasant elements plaguing this world. The Acrid eradication will also provide a release of thermal energy that will serve to heat the atmosphere. Unpleasant elements. That must sting. While the system is running, we ask that you proceed to the orbital elevator and initiate the hibernation process. The facility there will protect you from the energy output by the system. Once the world has been terraformed, you will be the first to witness the verdant utopia that looks awaits. Good. Well, Rick? It looks like it'll do. Well, I'll make it do. In the end, this third of the colonial planets will be transformed into a paradise, welcoming colonists from our polluted home planet with open arms. The valuable resources lying untapped, hidden under layers of ice, will not only bring prosperity to Nevik, but to the human race. We are the pioneers exploring the wonders of this brave new world. Hey, you better be listening to this. It's time to proceed to the orbital elevator. Enjoy a pleasant rest. We will soon meet again, brave pioneers. Heard enough? We are near the time of our parting. Wayne, Joe, down! Trap. I'm sorry. It won't happen again. Feeling the effects. My memory loss is probably related to this. What? Basil filled me in. Thank you. I can understand you being upset. I'd be lying if I said I wasn't. But you were betrayed too. And I'm sorry you had to feel what we felt.
Anyway, more than having trouble with forgiving you for dragging Wayne into that trap, I'm having trouble understanding why you did it. Anyway, it's all water under the bridge now. Yeah, I'll make it up to you somehow. I see. So that's what was going on. You believe me? Of course. Why wouldn't I? I could hardly believe it myself when I first heard it. Well, it's hard to swallow, but I trust you. Oh. Commander! What? We still have time. I'll guide you to the orbital elevator. Luca, can I have a moment with Joe? It's all right. What's with the serious face? I never knew that the Frontier system would eradicate all life on the planet when it was put into motion. I really only wanted to rid this world of the Acrid. Trust me. I believe you. You do? Now, how do we reach the elevator? Oh, yeah. There's a shortcut. It's the quickest route, but it'll take us straight through an Acrid hive. I know how the Acrid behave. I can guide us so that we avoid as many of them as possible. We're counting on you. First things first. Let's get through the hive. Once we're through, we can worry about the rest of the journey. Okay. Hola a todos, máquinas y maquinotes, y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, aquí os traigo la décima misión, que trata de lo siguiente. Avanza esta hasta el ascensor orbital a través de la zona infestada de Acrid y la instalación de preparación subterránea posterior. Lucha contra cualquier resto de Nevek que encuentres. Destino, instalación de preparación del ascensor y otros. Prepárate para encontrarte con un buen número de Acrid. También es probable que te encuentres con algunas torretas que se haya dejado Nevek. Pues bueno, chicos, estamos en la misión 10. Como visteis en el último episodio, nos enfrentamos a un jefe que me lo pasé la primera. que estoy súper contento de haberme lo pasado el jefe a la primera. Y bueno, como está este VS aquí, pues yo creo que vamos a cogerlo. Sí, venga, pues lo cogemos. Vale, perfecto. Espera, que acabo de ver una cosa. ¿Esto qué es? Vale, lanzacohetes, cómo no. Perfecto. Estoy oyendo bichos y me da que están ahí abajo. ¿A que sí? Ajá, estoy en lo cierto. No. Estoy en lo cierto. Y mira, las torretas están ahí también. Sí, me diréis que por qué no cojo el VS. Seguramente que me lo diréis. Pues una tontería que acabo de hacer grandísima. Porque no sé por qué cojones. No sé por qué cojones lo he tenido que hacer, vamos. Tenía que haber cogido el VS directamente y ya está. No sé por qué cojones me he puesto a tirar lanzacohetes. Todo hay que decirlo. Bueno, ahora sí, vamos a ir con el lanzacohetes, el VS, y vamos a machacar a todos esos que hay ahí. Y a las torretas, que habéis visto que hay torretas también. Por cierto, hoy estoy grabando el episodio en calzoncillos, porque hace un calor en mi casa flipante. Estoy ahí todo sexy, ahí con mis calzones naranjas. Vale, no hace falta que describa más. Yo creo. Vale, venga, que van a venir. Espera, voy a cargar esas torretas. Corre. Vale. Quita, coño. Joder, tío. Dejadme en paz. Vale. Vale, perfecto.
Ahora tú. Puta langosta de los cojones. Quítala aquí. Langosta de las pelotas. Ah, hay otro aquí. Puta langosta de los huevos. Vale, ahora sí que has caído. Hostia, hay de esos rodantes también, tío. Por ahí. Otro también. Joder. Muérete ya, cabrón. Diablo, está ahí. Oh, joder, entre las torretas. Si lo que no son las torretas, tío. Vale, ya está, torreta fuera. Bueno, 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 bueno. Vale, voy a coger eso, ya que me la has destruido, pues lo cojo. Gracias. Vale, aquí estáis. Ah, mierda, se ha dado la vuelta. Vale, perfecto. Vale, ahora que tengo. Tengo. Vale, ya está muerto. Y salto encima tuya. Ahí estamos. Bueno, pues ya está. Parece que de momento está todo solucionado. Joder, ¿cuántas balas tragas tú, macho? Pues nada. Vale. Vale, la que había allí ya está destruida, así que... Cógelo, cógelo. Bien. Por ahí que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? Ni idea. Voy a ver qué hay aquí. Bueno, hay más. ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo traspaséis el techo, tío? Flipante, me voy a meter aquí porque si no me hacen el VS polvo. Si empiezan a traspasar el techo. Bueno. Bueno, tío. Joder. Que te mueras, cabrón. Vale. Joder. Vais a cargar el VS, tío. Vale. Estos son tanques, sí. Perfecto. Perfecto, nos viene de perlas. Este me gusta muchísimo más. SVS me gusta mucho más. A ver. Y además el VS está muy tocado, así que vamos a dejarle coger este. ¿Esto qué es? Escopeta, bueno. Menos en nada. ¿Qué he dejado? Ah, que solo llevo escopeta, no llevo... No llevo la... ametralladora. Vale, aquí hay algo que no me encaja. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí que la llevo. Vale, está justamente encima mía. ¿A que sí? ¿A que estás encima mía? No, no estás encima... Estás encima mía, pero sí. Vamos, sí, yo sé lo que me quiero decir. Sí, sí, está encima. Hay dos. Qué bien. Joder, tío. Pesaditos que sois, coño. Cabrón de los cojones.
Mal por culo. Ya está. Joder. Pesadito que sois, macho. He dejado el UVS casi hecho polvo, tío. Vamos a ver, ¿es por aquí o no es por aquí, tío? ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Tú quedas vivo todavía? Ahora ya no. Vale. Vale. Vámonos. ¿Esto qué es? Cañón VS. Y esto es un... Vale. Venga, vámonos. No sé si es por ahí. O no es por ahí. No, no es por ahí. ¿Por aquí es? Sí, es por aquí. Me metí en el nido. Quita, 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 quita. Baja, baja por ahí. Aquí. Muérete. Ahí estamos. Vale, venga. Que te mueras. Esto de aquí. Vale, venga. ¿Esto qué es? Lanzagranadas. Lanzacohetes, que diga yo. Pero yo lanzagranadas. Muérete. Vale. Vale, venga, vamos. Recarga. Para abajo. Esto es lo que quiero. Vale. Vale, bicho del guapo. Bicho del guapo. Hostia, hostia, hostia. Vale, es por aquí. ¡Hostia! Fuera, 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 fuera. Baja. Vale, hay que hacérselo a patita. No me gusta nada la idea de hacerme la pata, pero bueno. Hay que hacérselo a pata, porque no hay ningún VS más por aquí. No me gusta ni un pelo, pero bueno. Por esto mismo. Vale, vamos a coger esto. Espera, espera. Venga, sal ahora. Vale. Vámonos. Vámonos para arriba. Uf. Que cada vez son más difíciles, macho, las misiones, Cada vez son más difíciles, macho. Oh, sí, un VS. Vale. He visto aquí a uno. Exacto, a este es el que había visto yo. Venga, venga.
Venga. Vale, ya se ha muerto. Voy a por ti. Vale. No lo cogemos. Vale. Y otra vez por aquí. Y cogemos el VS. Vale, baja. Y ya está. Venga. Montamos. Perfecto. No me dejo nada más, ¿no? Una fuente de térmica. Vale. Me lo quedo. Te estaré esperando al otro lado del nido. Vale. Perfecto. Eso sí, de armas. De armas de mano no es que vayamos muy bien, pero bueno. Me refiero a que solo llevo una escopeta. Y no me hace mucha gracia ir a escopeta solo, pero bueno. Para abajo. ¿Lol? ¿Qué es esto? ¿Otro jefe, tío? ¿Otro bicho? ¡Lol! ¡Vaya pedazo de bicho! ¡Madre de Dios, tío! ¿Y esto dónde ha salido, cojones? ¡Oh! ¡Vaya pedazo de bicho! ¿Dónde hay que dispararle? A las cabezas estas. Vaya pedazo de bicho, chaval. Vale, no sé cuáles son los puntos débiles ahora mismo. Vale, ya veo lo que te hace daño. Vale. Vale. Ya veo qué es lo que te hace daño. Ahora tú. Vale. Vale, yo creo que tiene que estar dentro de la boca o algo. ¿No? ¿Otra vez? No lo acabo de pillar. Vale. Ahí, eso es lo que estoy haciendo, disparándole a los tentáculos. Vale. ¿Cuántas balas tengo? Vale. Voy bien de balas por el momento. Lo que voy a hacer va a ser coger este. Eso es lo que voy a hacer. Así tengo más potencia y los tentáculos pues me duran menos a la hora de dispararlos. Vale. Perfecto. Le cargamos. Vale, hasta el momento vamos bien. A ver qué pasa. Veo que vamos bien de VS porque hay tres. Así que de momento vamos bien. Y este está más o menos bien. Joder, ¿cuántos tentáculos va a sacar este macho? Vale. Ahora a ti te toca. Vale. ¿Cuándo vas a salir, macho? Estoy quedando sin energía, no es por nada. Dispárale a los tentáculos. Pues eso estoy haciendo. Y no consigo. Espera un momento. Si me meto por aquí.
Vale, ¿a qué era eso? Tócate los huevos, chaval. Era esto, ¿sabes? Bueno, tío, ¿qué era esto? Buah, chaval. Bueno, tío. Si lo llevas a ver del principio. Vale, tengo que matar un... Con que mate un tentáculo me sobra. Venga. Muérete, cabrón. Vale. Venga, salte. ¿Veis? Ahora voy con una escopeta y no hago una mierda. Corre, corre, que sale, corre, corre. Corre, que sale. Vale. Vale, vale, ya lo he pillado. Vale. Ah, vale, que ya lo he destruido. Venga. Monta, monta. Joder, yo como aquí como un gilipollas, tío. ¿Y esto? Vale, me he quedado sin balas y sin nada, me he quedado. Esto no me gusta. ¿Cómo se está poniendo, eh? Ahora me sale por ahí. Esto no me está gustando nada, tío. Esto no me está gustando un pelo. Qué mal me lo he hecho, tío. Claro, yo que sabía que había que entrar ahí dentro. Guau, qué fail. Hombre, lo bueno que tiene es que tampoco te ataca mucho. Eso es lo bueno que tiene, que tampoco es que te ataque mucho. Cabrón. Vale. Venga, salta. Vale. Corre, sal. No, tío. Mierda, el VS ahí, no. Vale, voy a tener que coger este. Corre. Cógele, vale. Este que lleva. Vale, tío, esto yo no lo quiero. Esto yo no lo apunto bien. Venga. Vale, venga. Venga. Joder, estoy aquí montonando todos. Venga. Vale, ya nada. Corre. Quita este de aquí. No me gusta cómo se está poniendo, ¿eh? No me gusta nada. Duele. Vale, ahora aquí. Venga. Vale, venga. Tampoco, tío, ¿se puede aquí o qué? No, tío. No.
No, por el otro lado. Es por el otro lado, chicos, aquí no es. Es en este lado. Joder. Venga, 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 venga. ¿Tampoco? Vamos a ver, me estoy haciendo un puñetero lío, tío. No lo entiendo. Gracias. Vale, es que no me aclaro, ¿eh? O sea, tengo que entrar por ahí. Y cuando intento entrar ahí para disparar, no puedo. No puedo disparar porque está como cerrado o algo, sellado. A ver, ¿te vas a morir ya o no? Vale, destruimos el otro tentáculo. Joder. A ver si no lo conseguimos matar, macho. Vale, nos vamos. Corre, 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 corre. Vale. Venga, 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 sube. Vale. Vale, recargamos. Sí. Vale, sal, 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 sal. Venga, venga. Nos metemos para adentro. Vale. A ver ahora. No, 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 no me des. Vale. Vale, vamos a ver una cosa. Que lo único que no he probado ha sido dispararle al, a lo que se le sale de dentro. A ver qué pasa. Ah, vale, coño. ¿Qué es eso? Joder. Tío. Vale, coño. Vale. Deje, tócate los huevos, tío. No imaginaba que fuese a ser eso. Vale, coño, joder. Si lo llevas a ver antes, macho, esto es pan comido. Vamos. Ah, vale, que no tengo balas. Vale, coge este. Vale. Venga, abre la boquita. Vale. Ahí te quiero ver. Joder, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he cogido el lanzacohetes, coño? ¿Qué he cogido entonces? ¿Esto qué es? Es un cañón. Vale, entonces el lanzacohetes está aquí, ¿no? Tiene que haber un lanzacohetes por aquí, ¿no? Vale, si lo llevo equipado, tío. Qué gilipollas que soy yo también. Joder. Vale, coño, ya. Venga. Vale. Hay que darle la punta. Que parece eso otra cosa, pero bueno. No voy a decir el que se parece. Vale. Ahí, hay que darle. Ah, no te quedes ahí, tonto. Vale. Vale, vale. Vale, esto está más o menos. Ah, cabrón. Quita, quita, quita. Ah, mierda. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Vale, sí, venga, vamos a ir a este. Perfecto. Vamos a quitarnos a estos de aquí. Dejarme en paz de tanto. Joder, tío, es casi con las mierdas estas aquí. Ahí, vale, 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 vale. Vale, le hace todo.
todo tipo de daño le hace tanto las ametralladoras como el láser y todo. Vale. Perfecto. Perfecto, vale. Esto está chupado entonces. Vale. A ver, algo que tenga lanzacohetes, tío, porque si no. Vale. A ver si tiene algún VS lanzacohetes. O si no aguanto con este, a ver. Vale. Vale. Le quito un huevo ya. Ya, están las últimas, chicos. Están las últimas, chicos. Ya le queda muy poco. Le queda muy poquito ya. Vale. Este ya está muerto. Venga. Bien, ya está muerto, tío. Bien, menos mal. Muérete, cabrón. Muérete. Bien. ¡Oh! Menos mal que al final hemos dado con ello, macho. Menos mal. Joder, vaya pedazo de bicho, macho. Vale. Este como está, lo ves, este está un poco jodido. Vamos a coger uno que esté bien. Vamos a coger. A ver. Este que lleva. Vale, este lleva lanzacohetes. Y la Gali. Vale, pues nos llevamos este. Venga, vámonos. Joder. Por fin. Venga, seguimos para adelante. Bien. From here on, we're treading into Nevik territory. We finally arrived. Here. What's this? Friend of yours gave it to me. Friend? You don't mean Yuri? He was the one that approached me. He was trying to explain a lot of different things. But at the time, I trusted Eisenberg and couldn't believe a word of what Yuri was saying. I kept my distance from him for a while, but one time he said he had to meet me and that it was urgent. I went to the designated spot, but all I found was a note and that device. What did the note say? It said, make sure this device finds its way to a snow pirate named Wayne. When Eisenberg ordered me to make contact with the very same person, it put me on edge. What about Yuri? Where is he now? What I've heard confirms what Eisenberg said, that he was thrown into a containment facility. It wasn't just because of his involvement in the Frontier Project, but also due to his sniffing around too much. Where are they holding him? Do you know? Conveniently enough, it's on the way to the orbital elevator. Let's go. Rick. Huh? No. Hold on to that for me. Gotcha. Thank you. You've done more than enough for us already. What? I get the feeling there's unfinished business you need to resolve. We should split up from here. I'm sorry. The rest of the route has been programmed into your trailer's main computer. It should guide you the rest of the way. Got it. I'm leaving you the anti-VS rifle. It might come in handy. Sorry I hesitated earlier. Never in my wildest dreams did I imagine I'd be shaking hands with a snow pirate. How about that route Joe gave us? Good to go. Leave it to us. All right. It's time to go free our old friend Yuri. Bueno, pues vamos a por Yuri. Perfecto, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, chicos.
Así que nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el capítulo. Perdonadme por no saber cómo matar al bicho ese, pero bueno, al final lo importante es que hemos descubierto cómo había que matarlo, que era matándole a esa especie de no voy a decir lo que me parece. Pero bueno, vosotros ya os lo imagináis lo que se puede parecer. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.